Unidos. Estados Unidos acaba de venderle 300 mil millones de dólares en armas, misiles, bombas, tanques a Arabia Saudita. 300 mil millones de dólares. Y un contrato de 20 años en donde se firmó que el personal militar de Estados Unidos le va a estar dando mantenimiento a todo este tipo de armamento que se les acaba de entregar y que se les está entregando. Haga, multiplique, analice lo que significa, por ejemplo, para Venezuela, 300 mil millones de dólares. Mire, mire qué cifra. Y aquí no hemos hablado de los billones también que se le ha entregado a los Estados Árabes Unidos, a Qatar, lo que le entregamos a Israel todos los años. Fíjense bien. Pongámosle atención a lo que está pasando en Venezuela este día. Mire, mire lo que está diciendo acá la CNE. Mire, mire, aquí tenemos todos los... Oiga, aquí estamos con toda la gente. Este es el pueblo. Arriba Nicolás dice, ¿verdad? ¿Y ustedes? Oiga. Todo esto es una ola de rojos, ¿sacó? Todo el mundo con su bandera. ¿Y usted para dónde va? ¿Usted aquí apoya? ¿Cómo ve? Estamos con el pueblo acá. Escúchelo bien. Escuche bien a todo el pueblo. Esto es una fiesta electoral. Esto es una fiesta electoral. Entonces, veamos bien esto. Veamos bien esto. Acá lo que se ve es un ambiente. Un ambiente de fiesta cívica. Sí a la constituyente, y esto es lo que está temblando ahorita. Los terroristas están temblando al ver esto. Por un lado, y por el otro se están preparando ya para entrar. Dicen ellos que va a correr sangre. Eso lo dicen los mercenarios, que ya están listos. Así lo están diciendo. Entonces, ante este ejemplo cívico, pueblo de Venezuela tiene que estar listo. Porque no pueden enfrentar a los terroristas solamente con la alegría y el valor de ir a votar. Los terroristas van a estar fuertemente armados. Veamos entonces eso. Sí, correcto.
a quererte. Desde la histórica altura, donde el sol con su bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu herida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu herida presencia, comandante Che Guevara. Aquí de regreso, las calles de Venezuela se ven pobladas, se ven llenas, el pueblo ha salido a esta muestra de civismo. Mire, nos dice Delcy Rodríguez, la ex canciller, dice que la constituyente va a derrotar el plan violento, dice, de la derecha venezolana, y llamó a todos los venezolanos a mantenerse firmes. A defender ese proceso de la reconstrucción, de la construcción de una nueva patria, porque el pueblo venezolano necesita recuperar, mantener sus recursos naturales para su propio bienestar. Mire, nos dice que asegura que el proceso constituyente va a vencer el plan de los sectores de la derecha que buscan la confrontación, dice. Eso es lo que dice. Y acuérdense que Delcy Rodríguez es un ejemplo de lo que es la mujer batalladora, la que hace justicia, la mujer revolucionaria, la nueva mujer de América Latina. Eso es lo que muchos así es como muchos describen a esta gran patriota venezolana. Bueno, le llaman la nueva Che Guevara del mundo diplomático. Se ha enfrentado a los más poderosos. Derrotó a Luis Almagro.
Mire, fíjese que lo derrotó a Luis Almagro. En su propia cara le dijo que era un tirano, que estaba al servicio de los grandes intereses económicos de Venezuela y a los servicios del imperialismo estadounidense, y que eso no le va, que no le va a dar vergüenza, que como un latinoamericano estaba vendiendo a su región. Mire, póngale atención a este nombre, Delcy Rodríguez, que podría llegar a ser la primera mujer presidente de Venezuela. Delcy Rodríguez, ella ahorita va como nueva, como una de las candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, que es por la que se va a votar el próximo, dentro de 2 semanas, y aseguró que la nueva Asamblea Nacional Constituyente, la ANC, va a derrotar la violencia y el odio que han promovido sectores de la derecha en el país. Delcy Rodríguez dice que la constituyente es la única salida inmediata, democrática y electoral, para derrotar al imperialismo yanqui y para derrotar al imperio de los que siempre han tenido más en Venezuela, de los que siempre han tenido mucho en Venezuela, de los que siempre han tenido demasiado, de los que siempre han derrotado, han derrochado el dinero y los recursos del pueblo venezolano y los han ido a tirar a Europa, de los que tienen en los paraísos fiscales el dinero que debería de estar en el Banco Central venezolano, dinero que debería de estar invertido en las escuelas, en los parques, en los estadios, en los campos de deporte. Mire qué interesante esto. Lo dice Delcy Rodríguez. Lo dice Delcy Rodríguez. Mire que aquí sale acompañada una gran cantidad de venezolanos. Y afirmó ante el escenario de la violencia y de la desestabilización que pretenden imponer, dice, en algunos lugares del país, nosotros, dice, los revolucionarios nos vamos a mantener firmes en defensa de todos los logros que se han alcanzado en los últimos 18 años. Y mire, lo llama. Mire, Delcy, pónganle atención, Delcy Rodríguez, mire. Vengan que nosotros estamos aquí dispuestos a defender nuestro honor, nuestra dignidad, el amor y la esperanza. Jamás nos lo podrán arrebatar porque somos mayoría política, no tengan la menor duda. Los está retando, los reta la mujer Delcy Rodríguez a los mercenarios que vienen de Siria, que vienen de Libia, que han estado entrenando en Kosovo y que vienen de las bases militares de Honduras, y algunos están aquí en la frontera ya con Colombia. Los está retando que entren, y ella bien lo sabe que algunos ya están adentro, bien lo sabe. Mire que, y les hace ya un llamado a todos para que participen en el proceso electoral del 30, el 30 de julio, que precisamente por eso es que se está dando este, como le llaman ellos, simulacro electoral. Mire, para que vea usted, acá Delcy Rodríguez saludando. Vamos con todo, la tolerancia, dice, o sobre la diferencia. Oiga, la tolerancia significa ejercer armoniosamente la diversidad y las diferencias. Así que todos a tolerarnos, todos a querernos, no al odio, no a la intolerancia. Gracias, Delcy.